Primero de todo, quiero daros las gracias hoy por estar aquí y por estar unidos en esta lucha por el IVA justo que nos corresponde. Ante todo, tenemos que aclarar que nuestra lucha no es por pedir que nos bajen el IVA, sino que pedimos que nos devuelvan el IVA reducido que nos corresponde como sector esencial. Pues hemos venido a reclamarnos la bajada que nos corresponde porque nos subieron el IVA provisionalmente. Entonces venimos a reclamar que nos lo bajen al 10%, que es el que nos corresponde, supuesto que además ha quedado constantemente claro durante la pandemia que somos un sector esencial. Entonces no es lógico que estemos pagando el IVA que tenemos del 21%. Se está haciendo a través de todas las asociaciones, de todas las asociaciones de imagen personal. Entonces ahora, por ejemplo, aquí se está haciendo también en Zaragoza, se está haciendo en Teruel, se está haciendo en Trancalanda, porque como tenemos las restricciones que tenemos, pues evidentemente no nos podemos juntar todas. Hay muchos pueblecitos que se han quedado con ganas de poder asistir. Entonces, debido al confinamiento que tenemos, pues solamente lo estamos pudiendo hacer en los pueblos un poquito más grandes. A ver, venimos sufriendo con el acoso del IVA, estamos sufriendo pues muchos cierres de salones. Ahora con esto, pues se está juntando el tema del IVA, el tema de la pandemia, de todos los protocolos y todas las cosas que tenemos que asumir por higiene para nuestros salones y nuestros trabajadores y nuestros clientes. Entonces, pues claro, todo esto está repercutiendo, se están cerrando muchísimos salones, se prevé que unos 75.000 lleguen a cerrar. Esto va a suponer un incremento muy malo. Creemos que va a empeorar lo que es la economía sumergida, va a haber muchísimo más paro, se van a tener que hacer cargo del gobierno, o sea, del IVA que se va a quedar sin pagar. Entonces esto va a tener unas repercusiones muy fuertes, aparte de todo esto de que se está quedando muchísima gente, la cantidad de empresas que están bajando ya la persiana, los que vamos a ir trabajando poco a poco, se han cerrado millones de empresas, con lo que conlleva pues el paro, ilusiones, nuestro futuro y nuestro pan de cada día, que es así.